Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Iniciamos. Cuando su presencia es derramada sobre nosotros, dejamos de empujar y comenzamos a fluir. Dejamos de ser torpe. Dejamos de estar en derrota. Cuando su presencia es derramada y vivimos en contacto diario, escúchenme, dejamos de perder y comenzamos a ganar. Cuando su presencia es derramada, el estancamiento se disuelve, se va. El estacionamiento espiritual desaparece. Cuando su presencia es derramada sobre nosotros, su palabra nos es revelada. Comenzamos a amar los dichos de la boca de Jehová. ¿Cómo es posible que un hombre de 70 años diga que quiere entrar a la universidad hebrea, hebreo bíblico, porque quiere más de Dios? Y oiga lo que dijo: no quiero que cuando vaya al cielo me encuentre la sorpresa que por no tener más revelación no pude hacer más para Dios. ¿Hay alguien que alaba a Dios? El hambre por la presencia de Dios nos hace aún perder el sueño por Él. El hambre por la presencia de Dios nos hace caminar en la nieve sin cow para allá a la iglesia. El hambre por la presencia de Dios nos hace viajar de California en carro hasta aquí. El hambre por la presencia de Dios nos hace pagar un ticket para llegar a buscarla. ¿Hay alguien que alaba a Dios? Necesitamos tener mucha hambre. Y en este hermoso día yo les digo que el Espíritu Santo está aquí. Está aquí porque yo sé que está aquí. Está aquí porque lo dice la palabra de Dios. Alguien alabe a Dios. Y yo quiero que te vayas con esa presencia caminando en tu interior, con el Espíritu Santo fluyendo en tu vida. Cuando la presencia de Dios es derramada, tus oraciones no son cargas, son deleite. Cuando la presencia de Dios está derramada, el ministerio no estresa, deleita. Pero Dios, antes de derramar su vino, su presencia, hará algo contigo. Él va a quebrarte. Él va a quebrar áreas que lo resisten a Él. Porque el Dios que yo te predico, Él desea ser deseado. Y Él busca ser buscado, dijo alguien. Escúchame, Él te va a quebrar primero. Porque Dios y la carne no se llevan. Su presencia y la carne no andan juntas. Si alguien canta en la carne aquí, es una abominación. Entonces, ¿qué hace Dios para poder ser derramado sobre ti? Te quiebra la carne. Te quiebra el yo. ¿Has leído la historia de Jacob? Que ha ido terminando. Jacob toda la noche peleó con un ángel. Pero previo a eso, ¿qué hizo Jacob, Julio? Envió regalo para Esaú, tratando de convencer a Esaú de que él era bueno, de que él estaba arrepentido, de que él había cambiado. Y todos los esfuerzos, Norma, que hizo Esaú, que hizo Jacob, no funcionó. No cambió a Esaú. Al contrario, venía con 400 guerreros. Jacob le mandó ovejas, Jacob le mandó esto, le mandó lo otro, porque lo hizo empujando. La carne empuja porque no tiene revelación. Y trató de convencer Jacob a Esaú en la carne. Pero cuando se encontró con Dios, cuando el ángel le dio aquí, lo quebró. No tuvo que convencer a Esaú. Porque cuando eres quebrado, entonces funciona. Cuando Él quiebra tu carne, entonces el fluir comienza.
Cuando Él quiebra tu orgullo, entonces comienza la presencia de Dios. Cuando Él partió el pan, entonces lo multiplicó. La multiplicación, la expansión, el fluir. Aleluya. La efectividad de Dios comienza cuando eres quebrado. Oh, yo no sé si Dios va a tener que quebrarte, pero bendito sea el Dios que quiebra. Porque cuando quiebra, multiplica. Cuando quiebra, te avanza. Cuando quiebra, te saca de la sequedad. Quebró. Para poderlo bendecir, lo quebró. Para poderlo hacer efectivo, lo quebró. Para poderlo transicionar, lo quebró. Para poderlo hacer un patriarca, lo quebró. Para poder seguir teniendo contacto con él, lo quebró. Para darle revelación, lo partió, lo quebró. Le rompió el hueso. Y Jacob dijo: me duele. Y Dios dice: gloria a Dios, porque yo te voy a multiplicar. Algunos de ustedes han sido quebrados y no se han dado cuenta. Oh, gloria a Dios. Lo quebró. Cuando lo quebró, lo desestabilizó. Diga conmigo: le quitó la estabilidad. Mire cómo yo camino con mis piernas. Pero si está quebrada, camino así. Desestabilizado. Me puedo caer. Dios lo quebró y le quitó lo que la carne le daba estabilidad. Toda estabilidad de la carne no funciona. Por eso hay gente que tiene negocios y cuando se sienten estables, ¡pum!, se le cae. ¡Ay, qué pasó! Y ponen su confianza en su dinero y en su negocio. Dicen: alma mía, gózate, estoy estable por fin. Porque muchos bienes tiene para muchos días. Y ese día la muerte lo visitó. Y le digo: Dios, necio lo que tiene, ¿de quién será? Todo el que busque estabilidad financiera, matrimonial, en la carne, se le va a caer. Cuando Él lo golpeó, que lo desbalanceó, le digo: de ahora en adelante tu balance seré yo. Tu estabilidad seré yo. Ya no te sostendrá en tu fuerza, Jacob, sino en la mía. No caminará por tus recursos, sino por lo mío. No dependerá de tus sagacidades, sino que dependerá de tu fe. Vivirá por mí y no por ti. Hay alguien que alaba a Dios. Todo lo que Jacob hizo en la carne para convencer a Esaú, no funcionó. Pero en cuanto fue quebrado y entró en contacto con Dios, al otro día Esaú estaba transformado. En el momento que Jacob entró en contacto con Dios y luchó allí y fue quebrado, en ese momento el Espíritu de Dios transformó el corazón de Esaú. Y es increíble ver esto, que lo he vivido a lo largo de muchos años. Siempre que entro en contacto diario con él, él se encarga de convencer a Esaú. Él se encarga de hacer las cosas funcional. Él se encarga de que yo no empuje, sino que fluya. ¿Qué hacemos? ¿Cómo provocamos ese derramamiento de su presencia en nuestras vidas? ¿Cómo? ¿Sabe que a veces nosotros no tenemos la presencia de Dios constante porque no estamos dispuestos a sacrificarnos por ella? El ser elegible para su presencia implicará que hay cosas en tu vida desajustadas que hay que ajustarla. Que hay andares que hay que dejarlo de andar. Que hay amistades que hay que cortarla. Que hay cosas que te gustan que tiene que soltarla. Porque Dios dice: mi presencia no camina con inmundo. Mi presencia no se mueve con desobediente. ¿La quieres? Sí, sube al monte. ¿La quieres? Sí, deja esto. Dios no es hombre para involucrarse con cualquiera. Entonces, debemos de entender esto.
cuando Israel se dejó quitar el arca, que los filisteos la tomaron por varios días, meses, cuando la devolvieron, dice la Biblia que después de ahí, ese día murieron mucha gente de Israel, porque se puso a observar dentro del arca y a Dios no le agradó. ¿Sabe lo que hicieron? La dejaron en un pequeño pueblo lleno de montes y lleno de árboles. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que estuvo ahí 20 años fuera de la ciudad, la presencia de Dios. ¿Por qué el pueblo la dejó tantos años? Porque la carne no le interesa morir para que la presencia venga. Ellos prefirieron dejar el arca 20 años que ajustarse a las leyes de Dios para tener el arca. Entonces mucha gente que dice que quiere presencia realmente no la quiere, porque con la boca dice quiero la presencia, pero sus acciones dicen no me interesa. Si tú no estás dispuesto a hacer ajuste en tu vida, tú no vas a tener a Dios entonces en tu vida. Si tú no estás dispuesto a sacrificar cosas en tu vida, tú no puedes entonces disfrutar de su presencia. Cuando alguien quiere su presencia, está dispuesto a soltar amistades, está dispuesto incluso a soltar el empleo si es necesario. El que quiere su presencia está dispuesto a morir por esa presencia. Pero gente quiere la presencia de Dios, pero quiere vivir la vida como quiera y no funciona, mi hermano. Él no es hombre para andar con cualquiera. Él no es hombre para visitar a cualquiera. Él no es hombre para moverse con cualquiera. Él es Dios. Agradecemos a Dios por esta palabra y a ti por escucharla. Acompáñanos mañana, porque comenzando el día con Dios es lo mejor. Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Ayúdanos dando like y compartiendo. Además, invitamos a dejar tu comentario o petición de oración.